Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más aquí al canalet de Sedega de Riomar. Por fin ya tenemos aquí la composición. Veremos hasta dónde llega el posible fracaso. Ya os advertí que fue una serie de piezas que tenía tituladas precisamente la suite del gato difunto, como os expliqué en el vídeo anterior, pero que al final todo pasó a ser descartado. Y dentro de todos estos descartes, pues primero que he hecho, pues escoger, ya que es la primera composición que iría en una suite, pues la obertura del gato difunto, como tenéis aquí arriba en el título de Ardour, obertura del gato difunto. Rápidamente, porque como os pretendo poner toda la pieza enterita, para al que le guste la oiga, para que opinéis y al que pues de alguna manera diga pues al final esto se me va a poner la cabeza como un bombo, pues se corta el vídeo y os emplazo al siguiente vídeo en que no tiene nada que ver, no será vídeo musical, descansaremos hasta entrar ya en la segunda parte, en la segunda composición de esta suite para el gato difunto y sencillamente irá de lo siguiente. Permitidme que os haga un pequeño adelanto. Pues un familiar me ha cedido lo que sería, ha hecho unos cambios y me ha cedido pues un Intel i7 de tercera generación. Yo aquí tengo en este mismo ordenador un i5, creo que también es de tercera generación, con lo tanto voy a ganar 4 hilos más de procesamiento. Y también pues se cambió las memorias y añadiremos dos memorias a este PC, con lo cual se convertirá en un PC con una cantidad rara de memoria que será de 24 gigas. ¿Por qué? Porque se quedarán dos bancos de 4 que ya tengo, más estos que son de 8 cada uno, pues hacer la suma, 24. Bien, hecho este inciso, ¿qué tenemos por aquí? Pues en este proyecto he utilizado aquí tenemos un reverb de la Calf. Como podéis ver, casi todo es Calf lo que estoy utilizando aquí. Este reverb se ha utilizado en esta pista. Bien, y aquí tenemos, que esto es lo que cuesta más, lo que os decía yo, tenemos de la Calf tres ecualizadores de tres bandas. Este sería uno, y como dice aquí, este está en la pista caja de ritmos. Caja de ritmos, que sería esta de aquí, casi encima mío, de mi cabeza. Aquí, como veis, he tenido que quitar muchos graves, era lo que me una de las pistas que me provocaba un sonido muy repelente. Aquí en bajo, sample euro, lo tenemos aquí, veis, pues tenemos la otra y también he tenido que quitar, en este caso, incluso le he tenido que quitar paradójicamente en una pista de bajos, pues bastantes agudos, dado que tenía una especie de resonancias. Y aquí nada más, pues aparte de que he utilizado el K-Rig, como podéis ver, en varias pistas, pero esta lo utilizo para strings, la primera, la segunda es un piano que antes no existía, lo he añadido, originalmente no existía. Ya os dije que no puedo utilizar todos los VST del secuenciador antiguo por motivos obvios, está explicado en el vídeo anterior. Y por último, aquí tenemos también de la Calf, y está puesto este ecualizador de 12 bandas, en este caso, en el máster, en la pista máster. Aquí arriba, veis, aquí estoy señalando en esta pista. Bueno, si no, más arriba no puedo ir, si no se me corta la mano, pero vamos, ya la habéis visto, está aquí, esta es la pista master y aquí está el Calf Equalizer. Como podéis ver, pues he logrado lo que de alguna manera, mirándose un poco por encima de los apuntes, y si no me he equivocado, realmente nunca habría que ecualizar el máster. El máster ya tiene que venir el sonido ya de cada pista perfectamente de 21 botones, como decimos aquí. Y la prueba la tenéis aquí, que prácticamente no he tocado nada de lo que sería la línea que corresponde a los 0 decibelios. Sí que he bajado
un pelín a partir de los 100 hercios, como podéis ver aquí hacia allá, un poquito de bajos, de frecuencias que pertenecía a la banda de los bajos, dado que aún me resonaba bastante. En fin, creo que está bastante bien. Yo ahora me voy a difuminar, voy a poner aquí en OBS, me apago, me seguís escuchando. También voy a silenciar el micrófono porque ahora vamos a entrar lo que sería a escuchar toda la pieza. Ya digo, si os aburrís, la cortáis y no pasa nada. Os espero en el próximo vídeo. Solamente un aviso, o información, mejor dicho. Cuando lleguemos a esta zona, aquí he probado un plugin que tampoco existía en la pieza original. Ya veréis, es un plugin que está muy bien, no es original de precisamente de Linux, pero ha quedado muy bien. Es de la Sennheiser y me parece que es privativo. Y bueno, aquí como podéis ver, pues la pista con el Keith Rig, los strings, el piano que os comentaba, que esta es nueva y por lo tanto la he podido ya partir como hay que partir. Digamos a trocitos el MIDI para ir haciendo el tema y no me enrollo más. Allá va. Yeah.